Bueno chavales, Iván Forever y os traigo un nuevo video de GTA V Online. Y esta vez os vengo a enseñar un nuevo truco, un glitch de, bueno, sería como un truco sexy, ¿no? Que ha salido para esta actualización 1.10, ya que es con la ropa nueva. Y bueno, lo que vamos a conseguir es lo que estáis viendo en pantalla. Es tener con una chica, solo funciona con las chicas. Tener una chaqueta, pero no tener camiseta debajo, ¿vale? Que se pueda ver toda la barriga y todo eso. Y bueno, después ya abajo podéis poner unas medias. O bueno, podéis poner simplemente unas bragas o un bikini o lo que queráis. La verdad es que me ha parecido bastante gracioso. Y bueno, pues aquí lo traigo para quien quiera usarlo y quien tenga una mujer y tal. Y pues si no, os creáis otro personaje si queréis probarlo o si queréis, bueno, empezar otra historia, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, tenemos que venir a una tienda de... bueno, una tienda de estas de moda normal. Lo voy a marcar en el mapa una, que es de lujo. O sea, hay tiendas que son tipo de barrio y tiendas que son de más de lujo, ¿no? Pues supongo que habrá que venir aquí a las de lujo para poder ponerte vestidos y todo eso. Así que bueno, pues una vez estamos aquí en una tienda, pongamos que vamos vestidos normal, ¿vale? Totalmente con ropa normal. Y entonces lo que tenemos que hacer es venir a la sección de camisetas, o bueno, la sección de arriba, podríamos decir, de prendas superiores. Y lo primero que tenemos que hacer es ponernos un vestido de los que han sacado con esta nueva actualización, ¿vale? Que, bueno, está en una sección que se llama vestidos. Y entraréis aquí y veréis que pone que son de los 80 y tal, y tenéis un montón de vestidos. Os ponéis uno, el que queráis, ¿vale? Ahora os lo vais a quitar, así que da igual cuál os pongáis. Y bueno, justo después de ponernos un vestido de estos, lo que tenemos que hacer es ir a la sección de chaquetas. Da igual el tipo de chaquetas que sean, aquí se llaman chamarra o algo así porque el juego está en latino, el mío. Pero bueno, en vuestro juego, si sois español y todo eso, no sé cómo se llamarán, chaquetas. Bueno, lo importante es que son los apartados de las chaquetas y todo eso, ¿vale? Si justo después de poneros este vestido, bueno, justo después o luego volvéis al rato, pero vamos, quiero decir que si después de poneros un vestido os ponéis una chaqueta, veréis que os sale la chaqueta, pero debajo no se os pone camiseta, ¿vale? Así que se os queda ahí un poco descubierto, que se quiere ver un poco la cosa y tal. Y bueno, después, si queréis quitarle más prendas todavía, la prenda de abajo, veréis cambiársela. Vais a la sección de parte de abajo y le podéis poner pues un bikini, unas bragas, unas medias de esta sexy o ya como queráis. Es un truco bastante, bastante chulo, la verdad es que, bueno, es algo curioso, por así decirlo, que, bueno, ha salido con este nuevo parche, como he dicho, esta nueva actualización, pues han sacado los vestidos estos y se puede hacer a partir de ahora. Así que nada, chavales, pues ya a partir de aquí tenéis la libertad de ponerle la ropa como queráis, hacer lo que queráis con la chica, ¿no? Ponerle la ropa del color que queráis y todo eso. Y bueno, pues casi se me olvida decir que, bueno, este truco me lo enseñó un suscriptor ayer, que dejaré su canal en la descripción. Y nada, chavales, pues espero que os haya gustado. Si es así, like, favoritos, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.